Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les muestro limpieza y unas modificaciones que le hice a la cocina, ya que no les había mostrado nada de la cocina porque andaba bien indecisa, no sabía en dónde, o sea, la volteé a ver y ustedes me entenderán, las que son mamás y o quien tiene inquietud por su casa, volteas a ver un lugar y dices, ya no me gusta, algo tengo que hacer, o sea, sí me gustas pero no me gustas, pues así estaba yo. Y como que le daba todo lo demás de mi casa y estaba bien, pero la cocina algo, el horno, pues ustedes saben que nunca me gustó como que allí y tampoco abajo, siempre le quise buscar un lugar. Lo primero que siempre quise hacerle fue ponerlo arriba de la estufa, en ese espacio entre las dos ventanas, pero toda la pared está llena de, y no es mosaico, es porcelanato. Es súper grueso, son unos cuadrotes así súper enormes, casi unos rectángulos. Entonces no se puede perforar tan fácil. Corre el riesgo de que se rompa. Entonces no me quise arriesgar. Y es más, ya habíamos comprado la broca para ese, o sea, especial, los taquetes especiales. Mi cuñado lo iba a poner, pero no. Preferimos mejor no arriesgarnos para no romper nada de eso. Y bueno, pues aquí estoy limpiando todo el cochambre que estaba abajo. Que si se junta, chicas, si se junta, si no, uno no quita las cosas, ya valió y se ensució. Entonces estoy quitando todo con el líquido que les había mostrado la vez pasada, que se llama Full Power. Y pues con una rociada ya rápido que hoy se despega bien padre el cochambre. Y pues vuela hacia arriba un poco. Entonces me gusta, yo por eso quise esta pared así como de cerámica o porcelanato o así, para poderla tallar así como a mis anchas y a mi gusto. Si sí se salpican cosas y de repente hay cosas como amarillas ahí extrañas así. Entonces, me gusta, no me gustan las campanas. Me han dicho que ¿por qué no pones una campana? No me gustan cómo se ve en una cocina, se me hacen feas. Aunque hay unas muy bonitas, también me han dicho, es que hay unas muy bonitas. Pero a mí no me gusta, yo jamás pondría una campana en mi cocina. Entonces, pues no, voy a lavar todo este asunto, el refri al lado de la estufa. Estoy ayudándome con Fabuloso, o sea, como que me estaba confundiendo, que entre que Fabuloso, entre que le tallaba con el otro y le dejaba remojar, y también con el limpiador de trastes, que también es de Ecolosía. Que pues obviamente es ecológico. El Fabuloso me gusta porque huele súper bien, tiene un aroma bien bien rico. Y el otro pues me gusta porque miren esos puntos amarillos extraños, pues están ahí como que no. Entonces para quitar el, porque voy a quitar el vinil, para quitar el vinil pues quería primero limpiarlo y así tallarlo muy bien. Me duró mucho, me duró bastante, y como pueden ver lo tallaba. Yo creo que también es porque está en una superficie plana, que duró, y nunca le puse un pegamento extra. Entonces sí me duró bastante bien ese vinil. El link se los voy a dejar en la caja de descripción porque me han preguntado bastante por ese vinil. Ya saben que yo soy Lady Viniles, pero el que está justamente de frente a la cocina ya lo voy a quitar. Y en ese momento le estoy despegando. O sea, me está costando trabajo porque como las manos las tengo como llenas de jabón, me está costando trabajo despegarlo así todo bien. Pero ay, es satisfactorio también. Y la verdad es que me encanta la pared, ese porcelanato. Siento que imita el concreto y es algo que me gusta muchísimo cómo se ve. Amo ese gris, me encanta toda esa pared. La escogí porque es muy neutra y me encanta. Jamás elegiría, perdón chicas, jamás elegiría yo un tipo metro. No, porque pasa mucho, muy rápido de moda la tendencia. Jamás elegiría un mosaico como que de esos de estilo industrial. Yo jamás lo elegiría. Para mí, yo soy muy neutra, muy X, lo más X mejor. Entonces, pues bueno, ya le quité la cosa esta que les dije que le iba a quitar a la estufa. Y tenía como óxido cochambre, óxido mugre, óxido acumulamiento ahí extraño. Entonces, también con el Full Power
lo dejé remojando con la fibra y vámonos, se quitó todo de volada. Este es mi mejor amigo para la hora del quehacer, quita todo lo habido y por haber, y como pueden ver, este se escurrió hacia abajo. Lavé, pero no se grabó. Lavé, trapié todo muy bien y ya quedó ahora sí la estufa sin nada. Trapié, también lavé todo aquí el piso, la lavé muy perfectamente bien, que ya saben que eso me encanta cuando hago ese tipo de limpiezas. Y también ya es hora de trapear. Ese trapeadorcito también es de Reinera, es de microfibra y se los recomiendo un buen. Y así se ve la estufa sin esta parte, sin el vinil, y me encanta cómo se ve. Sí se lo dejé del lado del lavadero, pero bueno, ya después veré qué hago con él y por lo pronto me encantó cómo se ve. Le voy a poner vinil a esta pequeña repisa que es para el horno. Ayer se los estuve subiendo en mis historias y no, hombre, yo ahí adelanto cosas por si no me siguen. Estoy como Sally Martín Interior en Instagram y voy a colocarle este vinil que me costó un trabajo y no sé por qué no se grabó, pero me costó un buen de trabajo yo sola. Aquí deténle, aquí no sé, y aquí no se pegó y bueno, total sí lo pude poner. Y voy a colocar las patitas. Estoy desesperada, chicas. Lo siento, yo soy bien desesperada. Y ya no me aguanté a ver qué otra opción tenía. Voy a ordenar unas ménsulas que les voy a dejar aquí en la caja de descripción. Unas ménsulas de acero que tienen de largo 40 centímetros. O sea que le queda perfectamente esta tablita. Porque mide 40 centímetros exactamente. Es para poner el horno. Yo aquí ya taladré, mi mamá ya se me iba a regalar una pastita porque mi mamá es enemiga de hacer hoyos porque sí, yo así de, ay, yo voy a taladrar. Entonces, pues voy a taladrar aquí para poder poner esta repisa, que el horno ya no lo quería regresar, o sea, ya lo iba a limpiar y dije, no lo quiero regresar otra vez a abajo, lo necesito poner ya en alto. Entonces ya lo por eso yo misma, taladré aquí porque mi esposo me dice, yo pues espérate, cuando yo llegue yo lo pongo, yo no, lo voy a poner yo. Entonces bueno, ya con esas patitas que la verdad se me hacen súper feas, pero como les digo, ya después voy a cambiar y dije, más vale tapar esas patitas que tener el horno abajo, o sea, sí preferí. Entonces puse esas patitas feas y las puse y le puse la repisa. Como les digo, las voy a cambiar. Son unas son unas ménsulas más padres. Y pues ya ustedes las van a ver. Quise poner abajo una repisita. Entonces le hice un hoyo a esta tablita que ya tenía por ahí. Yo tengo un buen de madera en la sotebuela. Tengo un buen de madera así como para por si se me ofrece. Entonces hice esta idea como de repisa, que también pues puede ser una buena idea, por eso se las dejé. Pero al final de cuentas, ay, como que no me quiso convencer tanto. Entonces le hice dos hoyitos con el taladro, le amarré un cordoncito de algodón padre y lo iba a poner aquí, pero no sé, mi estilo no es el rústico, chicas, no es tanto mi estilo. Entonces, pues como que sí se ve, muy rústico, entonces no me agradó. Así quedó el horno de limpiecito con el full power. La verdad, nada más, no lo uso tanto, pero pues estaba bien sucio porque tenía un buen que no lo limpiaba por dentro. Y le quitó toda la grasa solamente de una pasada con el trapito y quedó bien blanquito, bien bonito. Ahora sí ya mi esposo va a subir el horno hasta allá arriba porque pues para mí sí está alto, pero pues para él lo normal. Entonces ya lo va a subir arriba. En la parte de arriba no le puse vinil, nada más en la parte de abajo para que pues es donde se ve. Aparte porque no me iba a alcanzar y solamente tenía ese rollito. Este es de Shein, ya lo tenía desde hace un buen, ya saben que yo le di viniles, tenía el rollito así como nuevo. Entonces solo me alcanzó para poner en esa parte, no arriba, nada más en la parte de abajo. Y en la parte de abajo le coloqué así esta repisa, pero no me alcanzó a agradar, no me gustó. Y le puse esta otra porque cuando ordené estas lamparitas vienen tres. Entonces esta otra la puse en la cocina, pero la voy a poner aquí. La había puesto en la otra repisa, debajo de la otra, pero la voy a poner aquí como que se me hace más funcional. Se ve bien bonita, me encanta, me encanta. Lo único que me desagrada son las patitas esas. Pero bueno, ya así es como se ve la cocina libre y ahora sí lista para poder acomodar todo muy bien y en su lugar.
Creo que en este video hablé un buen, pero bueno. Voy a colocar un libro y una tablita para picar ahí, pero como que no sé, no me convenció. Y la estaba viendo como dónde acomodar todo en mi nueva cocina. Ay, porque yo sí, bien volada, ¿no? Siento como que tengo nueva cocina, la siento bien diferente, bien despejada, bien grande. Yo echándole flores a mi cocina. Como que la siento bien diferente, me encanta cómo se ve el horno. Yo casi no lo utilizo, pero tampoco me quería deshacer de él. Tampoco lo quería como, no sé, vender o no. El chiste que ahí lo dejé y me encanta cómo se ve. De repente pues una se queda sin gas y está bien tener una opción pues como para los niños y así, me encanta. Entonces, como les digo, estaba viendo dónde colocar las cosas y de repente me encontré esta cajita de tequila, esta cajita de MDF que es de un tequila. Entonces dije, la voy a poner aquí, pero la repisa ya no me gustó. Pues yo siempre estoy haciendo eso, casi no les muestro este proceso de que, ajá, eso aquí no, eso así, ajá. Pero pues ahorita pues sí se los quise mostrar. Voy a quitarle uno de los tornillitos de las patitas de abajo y se lo voy a colocar en la parte de atrás, abajo, a esta cajita. Y luego le voy a poner vinil para que se vea pues más coquetita, el vinil que acabo de comprar, que le puse al mueble de tele. Y así quedó, chicas. Me encanta cómo me quedó mi como maceterito ahí extraño. Sí se ve un poco rústico, sí, sí se ve y no me gusta, como les digo, las patitas. Pero se ve, es una más bonita solución, a mi parecer, que la repisa. Entonces voy a colocarle esas hojitas de olivo que pues yo tengo desde el año pasado que me mandaron de New Chic. Y están bien padres, las traigo para todos lados, me encantan cómo se ven. Como que sí son básicas en la decoración y junto como que sí se ve muy farmhouse. Le iba a poner estas lavanditas, pero ya no. Entonces, sí, así fue como quedó. Me gustó, como les digo, mucho más. Y pues este fue el resultado. Espero les haya gustado mucho este video, les haya dado alguna idea. Esa cazuelita está ahí porque estaba haciendo una rica sopa para mis hijos. No olviden compartir mucho este video, suscribirse y nos vemos en el siguiente. Bye.